mandarles un gran saludo, un abrazo a todos ustedes. Como ustedes saben, recientemente el presidente de la República me dio esta responsabilidad. Y bueno, estoy desarrollando las responsabilidades que me dieron. Y además quiero que todos ustedes sepan que los llevo presente, que los tengo presente en todas las acciones que estamos llevando. Y que cada vez que se da, que tengo que cumplir con una orden del presidente, lo primero que pienso es lo que aprendí junto con ustedes allá en el estado de Aragua. Y les encomiendo que ustedes sigan dando ejemplo de unidad y ejemplo para que sepa Nicolás Maduro que puede contar con nosotros, que puede contar con el gran movimiento pedagógico que se ha venido construyendo allá en Maracay. Que Nicolás Maduro sepa que cuenta con nosotros para lo que sea. Y ustedes, y yo sé que ustedes van a seguir haciéndonos sentir orgullosos de lo que ustedes siempre, día a día, construyen. Así que bueno, un gran abrazo, lo tengo presente, lo llevo en mi corazón. Pórtense bien y construyan diariamente la unidad. ¡Que viva Hugo Chávez y que viva Nicolás! Estas fueron las palabras vía telefónica del ministro del Poder Popular para la Educación, el profesor Rodolfo Pérez, dirigido para todos los educadores y educadoras del estado de Aragua.